Muy buenas noches, un cordial saludo para todos, esperando que se encuentren muy bien. Sabemos la situación en la que nos encontramos, pero confiamos pues en que se encuentren todos resguardados y sin ninguna novedad. Vamos a iniciar esta semana número 3 con interesantes contenidos relacionados al posicionamiento y la propuesta de valor. Les hemos preparado un material sumamente interesante para que ustedes puedan echar mano de todos estos recursos y poder salir adelante con sus emprendimientos, con todas sus actividades que tienen debidamente planificadas. Y con esa palabra clave voy a comenzar. ¿Recuerdan la semana pasada? Nos quedamos nosotros conversando sobre la parte de las métricas y la importancia que tienen estas para hacer ese link, es decir, ese enlace con los contenidos anteriores. Déjenme cerrar con una pequeña parte sobre la importancia de tener el control en cuanto a la cantidad de datos que nosotros debemos de conocer o a la cantidad de información que nosotros debemos de recibir, de buscar para un posterior análisis que nos permita poder reenfocar, enfocar, adecuar, adoptar, establecer estrategias pertinentes para que podamos tener un marketing efectivo. Por lo tanto, la importancia de medir el comportamiento de nuestros clientes en la interacción de las redes sociales debe de ser fundamental en nuestras actividades. Espero no caerles mal con lo que les voy a decir y tampoco con causar algún tipo de desánimo. Tomar fotografías, generar videos, hacer un buen storytelling o tener una buena historieta que publicar puede ser la parte más fácil y puede ser la parte que más nos gusta. Porque muchas veces nosotros encontramos facilidad en ciertos contenidos porque es lo que más nos gusta, ¿verdad? Que voy a tomar alguna fotografía, algún plato de comida, mis productos, los efectos especiales, las narraciones. Ya vamos a ver la parte de los influencers y algunas otras ayudas que nos permiten a nosotros lograr posicionamiento de marca a través de las redes sociales. Eso es chivo, como decimos, muy bonito, muy atractivo, y eso es lo que me encanta a mí, y eso es lo que yo quiero aprender aquí. Por eso les digo, espero no desanimarlos. La parte de la planificación estratégica es fundamental en nuestro negocio. Si nosotros carecemos de planificación, podemos estar apuntando a los lugares menos acertados, o podríamos estar gastando nuestras municiones en otras cosas, ¿sí? En lugar de ir a cazar elefantes, nosotros andamos matando hormigas, y nosotros lo que pretendemos en realidad es generar ese impacto, que se vuelquen seguidores, que tengamos nosotros más adeptos. Por supuesto, esto al final se va a convertir en algún comprador. Vamos a lograr nosotros promover nuestra marca, nuestros servicios, nuestros productos, pero es fundamental que tenga una planificación estratégica adecuada. Parte de la planeación estratégica, porque ahí es a donde vamos a orientarnos en esta semana número 3, que vamos a hablar del posicionamiento y propuesta de valor, nos indica que previo a que nosotros hagamos las actividades de marketing propiamente en las redes sociales, nosotros ya hicimos una investigación de mercado. Nosotros ya conocemos las métricas, conocemos el comportamiento
de nuestros buyers o de nuestros posibles compradores. Nosotros ya prospectamos, nosotros sabemos con los recursos que contamos. Por eso es importante que estas métricas, independientemente, nosotros ya tengamos productos, podamos ir a echarles un vistazo, analizar la información existente. Les recuerdo, una de las fuentes de información que nos van a permitir a nosotros hacer le llamamos benchmarking, es como ir a tratar de adaptar alguna campaña que yo vi ahí que me gustó, la voy a adaptar a mi realidad. Eso es prácticamente el concepto del benchmarking. Pero, ¿cómo logro adaptar yo esto si no voy y lo analizo? Porque a mí me puede gustar. Mi Boris, a ustedes les puede encantar lo que están viendo, pero realmente tiene el impacto, ha generado ese deseo, ha generado una necesidad nueva o no existe la necesidad, vamos a nosotros a crearla. Para eso nosotros necesitamos indiscutiblemente contar con un análisis de la información, es decir, tenemos que ir a buscar esa información a través de los diferentes recursos, herramientas que nosotros poseemos ahora con este maravilloso mundo digital. Entonces, nosotros debemos de ir apuntando toda esa información, anotando, mejor dicho, toda esa información para ver cómo eso se puede ir encuadrando, generando algún acercamiento a los objetivos que nosotros tenemos. Entonces ahí viene la otra pregunta. ¿Tiene usted los objetivos ya establecidos de su emprendimiento? Porque si no los tiene, es el momento de hacerlos. Porque, ojo, yo no vengo aquí a regañar a nadie, solamente estoy haciendo la aclaración que nosotros debemos de trabajar de una forma planificada, estratégica, apuntando hacia nuestro negocio de una forma o con una probabilidad mínima de equivocarnos. Como les dije, qué bonito es que yo pueda tomar fotografía, yo puedo ser un excelente fotógrafo, puedo tener una excelente locución también para narrar algo. Por supuesto, no vamos a perder ese efecto natural, como cuando viene un atardecer o cuando de repente se aproxima la lluvia, ocurre algo, la espontaneidad no la vamos a dejar a un lado. Por supuesto que nosotros vamos a ir acopiando, vamos a ir recopilando toda esta información para que más adelante, así como indicarles que usted, si utiliza un teléfono celular para hacer toda su parte de las campañas o utiliza una computadora, tenga una carpeta debidamente señalada donde usted pueda ir a tomar ese recurso para que más adelante usted lo pueda cargar en las redes sociales. Hasta en eso nosotros debemos de ser planificados. Yo ahora andaba buscando una foto y empiezo a ver por fecha, nombre, si era principio de año, porque yo no estaba primero, en ese momento, preparado para hacer una publicación. Entonces fue algo espontáneo. Me pongo a buscar y tengo un gran desorden de fotografías. Eso debemos de evitar, la improvisación. Por lo tanto, sugerencias de lo que nosotros conversamos la semana anterior. Si tu objetivo es difundir la conciencia de marca, usa métricas con las impresiones. Perdón, ¿cómo las impresiones? El alcance, las menciones, el crecimiento de seguidores, para medir cuántas personas realmente han tenido ese contacto con su contenido. Si su objetivo es aumentar la participación, aplica métricas que se comparten en los contenidos, los comentarios, la cantidad de clics, para saber cuántas personas están interactuando con ese contenido. Recibir esa retroalimentación. Si lo que queremos es atraer el tráfico,
Tenemos que ver también cuántas veces se ha compartido nuestra publicación, los clics, para ver cómo los vamos a convertir más adelante. El impacto que tiene esta estrategia no es invisible, o sea, eso está expuesto, todo el mundo lo puede ver. Entonces, la recomendación acá es: tomen el control ustedes con sus propias manos. Validen qué sirve o qué no sirve, es decir, qué es efectivo, qué no fue efectivo. Tenga las mediciones a la mano para ver y que usted se autofelicite si usted es el que está generando los contenidos. Demuestre sus éxitos, ¿sí? Para que todas estas situaciones estratégicas, toda esta información realmente vayan en función del negocio. ¿Que cada cuánto debería yo de mantener toda esta información? Pues usted, dependiendo de la variabilidad o el dinamismo de su negocio, usted puede conservar información de 6 meses, de un año, por campaña, por producto, por servicio, etcétera. Lo importante es que usted se apodere de toda esta información para usarla en su propio beneficio. Recuerde estar pendiente también de lo que hace la competencia. Sin duda alguna, ahí tenemos nosotros un insumo importantísimo para que más adelante vayamos a echar mano de este. Entonces, vamos a ver, continuemos, mejor dicho, con el material que tenemos dispuesto en la plataforma. Voy a empezar con el contenido que nos corresponde y voy a hacer un aviso importante. Entiendo que en algunos lugares puede ser de que haya lluvia, que tenga algunos problemas de conexión, de internet, etcétera. Recuerde que estamos grabando siempre la clase para que ustedes puedan repetirla las veces que sea necesaria. No se le olvide suscribirse a nuestro canal de inglés corporativo, de compartirlo también en sus redes y que se sientan orgullosos ustedes de los logros que van obteniendo a través de estas interesantes capacitaciones, formación profesional. Entonces, esta semana vamos a continuar con la parte del marketing estratégico y un tema que entiendo que muchos lo han estado esperando, que se refiere al producto y branding. Vamos a hablar mucho de esto para que más adelante nos podamos abrir paso a ver el posicionamiento, construcciones de marca, qué es lo que nos pueden funcionar. Por ahí les voy a dejar yo algunos consejos para que ustedes los puedan adaptar a sus diferentes estrategias. Y yo le dejo la tarea de siempre, no es para que me la entregue a mí. Trabaje usted en su plan estratégico, trabaje en su plan de marketing. ¿Qué es lo que lleva un plan de marketing? Ahí lleva su nombre de campaña, lleva el periodo de ejecución, debe de contar con objetivos que deben de estar alineados con la misión, es decir, lo que usted está haciendo hoy y apuntando hacia dónde va, que eso es lo que se convierte en la visión. Debe de contar también con una política. ¿A qué se refiere esa política? Las actividades así generales de qué voy a hacer yo, y que me va identificando también con una, le voy a llamar así, con una filosofía o con una metodología de trabajo, porque debemos de crear nuestra propia identidad. Así como de repente usted se acostumbra, y es bien cómico lo que me sucedió, normalmente yo ando así, vea, normalmente ando corbata, pero a esta hora ya no uso corbata y ando siempre en mi traje. Y me voy yo a una capacitación y me voy en jeans y en camisa de vestir. Y entonces la sorpresa fue: ¿y usted por qué anda así ahora que está de vacaciones? Me dijeron.
Entonces, las personas ya me identifican a mí vestido de una manera, la forma como nosotros hablamos. Eso es como se va creando no solo la identidad de la marca, sino que se va generando esa identidad corporativa. Ojo, no es necesario que usted tenga una gran empresa que tiene recepcionista, que tiene motorista, que tiene seguridad, que tiene bodega. No, usted tiene que darle la idea de negocio desde ya. Entiendo que tenemos varios emprendedores aquí y tiene que pensar en grande. Eso no es tener más trabajo, sino tener todo por escrito, donde yo tengo todo mi mapa de qué es lo que voy a hacer y la ruta a seguir. Así como nosotros organizamos nuestras vacaciones. ¡Y vea, vienen las vacaciones de diciembre! Yo voy a salir de vacaciones. Yo sé que ustedes tal vez no. Yo voy a salir de vacaciones el 22 de diciembre. Entonces, el 23 me voy a comprar los regalos. El 24 tengo una cena. El 25 yo me voy para el mar. Me quedo hasta el 26, el 27. El 28 voy para Guatemala. Regreso el 30. El 31 la cena. El primero a quitar el arbolito de Navidad y el 2 de enero de 2024 ya estoy trabajando nuevamente. Eso va a ser un plan y usted va detallando los pormenores. Entonces, le dejo esa tarea. Trabaje en su propio plan de marketing. Eso es hablar de marketing estratégico. Ahora, cuando nosotros ya tenemos todo esto, nosotros empezamos a darle más forma a los productos. Y el branding. Todo esto de marketing estratégico son métodos. Aquí le llamamos metodología, pero son métodos. Hay análisis. Por eso empecé con que las métricas las tiene que tener usted bien contabilizada para que usted sepa a dónde está y hacia dónde yo voy a ir. Tener el conocimiento del mercado. Que mire que el mercado es bien amplio, sí, pero tengo que tener algún conocimiento del mercado. No me voy a poner a hacer yo un negocio solamente porque tuve un sueño y en la mañana yo dije, ahora voy a hacer esto. No, tengo que darle forma, tengo que tener un estudio de mercado. Entonces, el branding hace referencia al proceso de hacer y construir lo que todos queremos, una marca. ¿Mediante qué? Administración estratégica del conjunto total de activos vinculados de forma directa o indirecta. ¿A qué? Al nombre o símbolo, o el nombre y el símbolo, o al nombre o el símbolo que identifican a su marca. Y eso es lo que va a influir en la marca, tanto para el cliente, como también para ustedes mismos y las personas que trabajen a su alrededor. ¿Qué sorpresa más grande fue cuando algunas empresas dedicadas a hacer pollo empezaron a hacer pizza y los que hacían pizza empezaron a hacer pollo? Eso fue una total revolución. ¿Hace cuánto ocurrió eso? Porque puede ser de que muchos me puedan decir, no, a ver si eso es normal. No era normal. Si aquí lo único que nos hace falta, que de repente usted en una de esas ventas de hamburguesas, como las dos marcas que aparecen acá, usted encuentre pizza. ¿Y por qué aparecería ahí? Quizás ahí sí ya perdería un poco esa identidad de marca. Sí. Ojo con esa parte. Existe un sinnúmero de marcas. Usted reconoce algunos logotipos o logos. Normalmente no hacemos una identificación del logo y del logotipo, pero nosotros ya los tenemos nosotros relacionados y ahí influyen una serie de elementos como el tamaño, la tipografía, es decir, el tipo de letra, los colores, los eslogan. Todo eso es lo que pretende llegar al posicionamiento de las personas, te inmediatamente lo identifica. Dice, quiero ver un par de arcos dorados. Ah, yo me identifico con McDonald's. Quiero ver la manzana mordida. Dice que eso de la manzana mordida, o sea, el logo de Apple no era así. Si alguien fuera un poquito más
de edad, se daría cuenta que la primera Mac tenía varios colores, los famosos colores de la diversidad de ahora. Ahí era un color de arcoíris y tenía la manzana mordida. Y eso, pues, lo voy a invitar a que usted vaya a ver la película de Steve Jobs, si no la ha visto, y que vaya a ver también la película del Código Enigma. Vea las dos en una sola sentada porque son algo largas. Se va a echar como 5 horas y media. Ya le he dicho yo que soy bastante cinéfilo. Me encanta ver muchas series y películas. Pero le recomiendo esto para que conozca usted un poco de la historia de esta Mac. ¿Qué simboliza la manzana? Es el saber, el fruto prohibido. Y usted diría, pues mire, pero Steve Jobs era ateo. Pues sí, pero la Biblia es el libro número uno vendido en el mundo. Después le sigue, ¿cuál es el que sigue? A ver, ¿quién me lo escribe en el chat? No le voy a dar esa respuesta. ¿Cuál es el segundo libro? O por lo menos dentro de los primeros cinco, después de la Biblia, ¿cuál es el que sigue? Es una obra literaria famosa, pero primero en venta es la Biblia. Y ahí aparece la manzana representando la sabiduría, así como también representa el pecado y la mordida que implica el destierro del paraíso terrenal. Es decir, hay una serie de situaciones ahí, pero ¿y por qué le dieron esos colores inicialmente? Ahí es donde entro yo ya con la otra parte de la película, del señor Turán, que sobrevivió en la Segunda Guerra Mundial. Fue el que descifró el código, varios códigos de los nazis durante la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, pues los mensajes se enviaban cifrados. Entonces él diseñó una máquina que se llama la máquina de Turán, en honor a él, donde logró descifrar los mensajes que enviaban los nazis para los diferentes ataques que se hacían contra sus enemigos, especialmente en este caso contra Inglaterra. Y esta persona fue una inspiración para el equipo Mac y esto logró que, bueno, les permitió, no, no es el Corán, ya no es religioso, le doy otra pista. Le dio esa inspiración de la codificación a Steve Jobs y su equipo, y él tenía una tendencia que en aquel entonces, allá por 1900, de 1939 a 1970, era algo que inclusive estaba diagnosticado como un trastorno que él era homosexual. Entonces, allá en Inglaterra, pues eso era un delito grave que hasta lo podían haber fusilado. Entonces, por eso antes la manzanita tenía los colores, era multicolor, ¿verdad? El color del arco iris, pero después ya quedó así este nuevo logo de Apple. Así que muy interesante estas. No, tampoco, no son las citas del presidente Mao. Ajá, ¿cuál es uno de los cinco libros? Es el primero en la Biblia, pero después hay un libro que es uno de los más vendidos, está traducido al igual que la Biblia en todos los idiomas, es una excelente obra literaria. Bah, por ahí lo vamos a dar. Entonces, cuando nosotros hablamos de nuestras marcas, cuando nosotros hablamos del branding, y yo ya me voy a detener más a hablar, esto lo tenemos en nuestra plataforma, pero ya voy a entrar yo a un desarrollo específico de la visión, de la promesa, de los atributos y de la emoción. Excelente, reina, Don Quijote de la Mancha, ese es uno de los cinco libros después de la Biblia, ¿vale? Digamos, está dentro de ese top 5 de los libros más traducidos y más vendidos en el mundo. Excelente obra literaria. Ya no les pregunto ni quién la escribió, ni quién es el personaje principal, ni nada. Sí, pero tremenda, tremenda obra del Manco de Lepanto. Ok. Aquí le decían de apodo. Bueno, no era un apodo, ¿verdad? Sino que así era conocido. Entonces, vamos a hablar un poquito, bastante mejor dicho,
de cómo debe estar estructurada esa esencia de la marca. ¿Cómo nos identificamos nosotros ya con los logos que yo le dejé? Porque nuestros cerebros están codificados. Hay un ADN genético que a nosotros nos hace convertir la información de icónica o de dibujos en información. Por eso es que allá las famosas pinturas rupestres que se encontraron en Francia, que son las pinturas más antiguas, donde aparecían mamuts y aparecían hombres, no eran hombres, ¿verdad? No, que uno, así como dibujo yo, con rayitas y una cabecita tirándole lanzas, esas pinturas rupestres de miles de años, el hombre ha dejado historia. Y así como este triángulo, posiblemente se le va a quedar a usted. ¿Sí? ¿Cómo queda esa estructura? Ahí en la cúspide somos únicos en el mercado. ¿Será cierto? Aquí es donde vienen las preguntas. Yo soy el único en el mercado, solo yo hago esto. Ah, en el medio, somos diferentes y mejores que la competencia. Eso es lo que usted tiene que averiguar. Y en la base, el precio de nuestros productos o servicios. Vamos a ver algunos atributos que son tangibles y que son intangibles. Pero eso lo vamos a ir viendo más en detalle. Entonces, arranquemos con este video y luego me paso a la presentación, porque yo sé que esta parte es la que más nos apasiona a la mayoría de marketineros de corazón y creo que lo vamos a disfrutar más. Así que salimos con el primer video. En este video aprenderás qué es el marketing estratégico y cómo crear la esencia de una marca. El marketing estratégico es una metodología de análisis y conocimiento del mercado, con el objetivo de detectar oportunidades que ayuden a la empresa a satisfacer las necesidades de los consumidores de una forma más óptima e eficiente. Branding hace referencia al proceso de hacer y construir una marca mediante la administración estratégica del conjunto total de activos vinculados en forma directa o indirecta al nombre que identifican a la marca, influyendo en el valor de la marca, tanto por el cliente como para la empresa propietaria de la marca. Veamos algunas marcas importantes y reconocidas globalmente: Coca-Cola, Burger King, Tommy Hilfiger, Starbucks, Quaker, Visa, Google, Holiday Inn, Apple, Pepsi, Samsung, McDonald's, Microsoft, Walmart, Toyota, BMW, DHL, Walt Disney, Nike. Las marcas mencionadas son líderes en su industria o sector, o están en los primeros lugares y están posicionadas en una forma clara y distinta a su competencia. Ahora veamos la esencia de una marca. Veamos el ejemplo de Apple. Apple es personalizada, exclusiva y es algo único. Para poder iniciar a trabajar en el branding de nuestra marca, es necesario pensar en la esencia de la marca que queremos crear. Para poder lograr esto, veamos la siguiente figura. Comencemos por la visión de nuestra marca. ¿Qué cambios locales o globales existen que nos hacen necesarios? Por ejemplo, ¿hay alta demanda del producto o servicio que ofrecemos? ¿Las empresas existentes no han identificado todas las oportunidades? Promesa. ¿Qué prometemos a los clientes en el nivel más fundamental? Atributos de nuestra marca. ¿Qué nos hace valiosos para nuestros clientes? ¿Cómo logramos los resultados deseados una y otra vez? Emoción. ¿Qué se siente hacer negocios con nosotros? Personalidad. Si fuéramos una persona, ¿cómo seríamos? Estilo. ¿Cómo nos presentamos al mundo? Muy bien, video bastante resumido y ahora me voy a dar gusto yo y vamos a compartir algunas de las
Algunos de los conceptos ya aquí se los traigo yo desarrollados. Mire, de esto hay infinidad de cosas que hablar, pero pues, obviamente pues tenemos nosotros que generar también un contenido que sea, permítame, ¿y por qué me sacó? Un contenido pues un poco más resumido, pero que sea de impacto para ustedes. Y vamos a conversar sobre los productos y vamos a hablar del branding. Iniciando, me lo repito hasta que les caiga mal. Marketing estratégico, o sea, aquí no venimos nosotros a improvisar, ¿verdad? Les quiero caer mal para que se lleven bien claro la importancia de las actividades debidamente planificadas para lograr el éxito. Porque aquí los que estamos somos los que queremos triunfar, ¿verdad? No los que queremos fracasar. Si lo quiere decir en una forma diferente, lo que quiero es evitar perder dinero o perder a mis clientes. Esto es como que yo llegué a una fiesta la primera vez, la fiesta era de disfraces y yo llego de traje y corbata, solo a caer mal, ¿ver? Y este que sos inadaptado, entonces desde ahí ya caí mal. Voy a hacer las cosas bien desde la primera vez como uno de los principios de calidad. A nosotros el marketing estratégico, digital, tradicional, pero en este caso vamos a hablar de lo digital, nos permite a nosotros caer en error. Nosotros podemos tener muchas ideas, podemos ser innovadores, pero si esto está así en el aire, como les decía desde un inicio, si nosotros vamos a improvisar y qué chiva me queda esta foto y que la voy a mandar y que le voy a poner esto y que voy a utilizar estos colores, puede ser de que no llegue en la forma como nosotros lo esperábamos. Se los he dicho. Uno, a uno lo mira bonito la esposa, lo mira bonita su esposo, mi mamá, como me adora, y mi hijo tan chulo que es, dice, pues sí, yo soy tu hijo. Y lo mismo nos pasa a nosotros con las campañas. Nosotros vemos la octava maravilla del mundo y en realidad puede ser que no tengamos el impacto que nosotros esperamos. Entonces, hay elementos que requieren de mucha atención y que el cliente se fija, no porque sea un crítico del marketing, no porque sea su profesor de marketing, pero nosotros en nuestro mundo habitualmente de imágenes, nosotros asociamos la marca, el nombre del producto, cómo se pronuncia el producto. Yo les he dicho, puede ser de que se oiga tan bonito, pero yo no lo puedo pronunciar. Sí, entonces, como el caso de las papas Lays, yo sé lo, las papas son papas Lays, pero aquí son papas Lays. Es como hablar de Gillette. Si yo le digo, mire, Gillette, usted se queda, ¿qué? Sí, pero esa es la marca, porque el que la inventó es de descendencia francesa, no estoy seguro que es canadiense, pero su nombre se escribe Gillette y la G nosotros la pronunciamos como Y, entonces decimos Gillette, denme una Gillette. Además, hay unos salvajes que la escriben con Y, ¿verdad? Y así uno así entiende. Todos esos elementos son sumamente importantes en el momento que nosotros estamos diseñando nuestra estrategia. No le estoy mandando a publicar nada, porque eso una vez salió publicado, increíble, bueno, sí, es creíble para ustedes. Yo publico una foto ahorita, bueno, publiqué una foto hace 45 minutos y ya tengo 45 me gusta. ¿Qué quiere decir eso? Que si hubiera publicado por error alguna otra cosa, eso genera también otro pensamiento en las personas. Terrible. Las redes sociales viajan a una velocidad increíble y ustedes saben que a los primeros que le llegan son a los que tengo yo en mi primera red y eso así va replicando N veces en el tiempo.
Así que antes de que nosotros vayamos a lanzar algo, debemos de crear nuestra estrategia. Ahí van contemplados los colores, la fecha de publicación, la frecuencia que va a tener, el tipo de red que voy a utilizar, porque posiblemente no lo voy a hacer de una forma general. El marketing estratégico no se concentra en las operaciones, sino en dar una justificación. Y eso es lo que le va a generar el valor a la empresa. Analizar el mercado al que se saldrá. Analizar el mercado. O sea, yo ya contemplé a dónde va a ir a parar mi producto. A dónde quiero que llegue. A quién quiero que se lo coma. Quién es el que me lo va a comprar. ¿Quién lo va a consumir? Porque a veces uno lo compra y otro lo consume, ¿sí? Hay consumidores, hay algunos clientes que lo compran para el consumidor. Entonces nosotros debemos de tener bien presente esto. Por lo tanto, debemos de causar ese efecto atractivo, no sin antes lograr captar la atención del público objetivo. O sea, yo ya sé a dónde va orientada la campaña. Ahora vi, pues, la vez pasada les hice yo la crítica de Denis, que cómo aparecía una fotografía y realmente lo que se miraba. Y de hecho, sí, les confirmo, les causó una multa a la empresa que diseñó la campaña porque estaba exhibiendo y eso iba en contra de la política de género. Por enseñar mucha piel, fueron penalizados económicamente. Entonces ahora veo Denis que dice, estas ofertas de octubre, te asustarán, dice. Ey, ¿por qué me van a asustar? Porque estamos en Halloween. Ey, pero nosotros no celebramos el Halloween. Eso es para Estados Unidos, eso es para Canadá. Eso todavía en México quiere. Pero aquí, si usted se da cuenta, del viernes para hoy, ha habido mucha campaña de Halloween en contra y a favor. Ahí está uno de mis restaurantes favoritos, McDonald's, haciendo sus combos de Halloween. Entonces han puesto, sí, ofertas, sí, ofertones de Halloween. Le guste o no le guste, posiblemente usted me dirá, no, mire que esto es satánico y que a mí no me gusta. Pero ¿por qué le estamos apostando nosotros al Halloween? O sea, ¿y qué otra cosa podemos celebrar a ver aquí en octubre? Ah, entonces yo empiezo a planear, estoy construyendo marca, estoy construyendo propuestas de valor. Y de eso se trata toda esta información. Veamos otro corto video. Atención con este especialmente me encantó Para este que puedan video. posicionar sus marcas ante los consumidores y logren tener preferencias en sus decisiones de compras, es necesario que creen una estrategia de marca exitosa, ya que es realmente imposible poder posicionar un negocio en la mente de los consumidores de la noche a la mañana. Entonces, para que puedan lograr esto, es necesario que utilicen herramientas y así puedan construir el concepto detrás de sus negocios. En este video les voy a explicar cómo funciona el branding, para qué sirve, cuáles son sus ventajas y cómo pueden crear una estrategia de branding exitosa, ya sea para sus negocios o emprendimientos. Voy a empezar mencionando qué es el branding. El branding son las acciones y elementos que se asocian con el posicionamiento de una o varias marcas que se basan en valores y conexiones, ya sean conscientes o inconscientes, con una audiencia específica. Es decir, incluye acciones como crear un logotipo, elegir los colores, sentimientos y emociones que estén asociadas a sus negocios y todos aquellos factores que influyan en la percepción. Ahora, ¿por qué es importante el branding?
El branding es importante porque aporta grandes beneficios a las marcas y negocios. Por ejemplo, apoya el reconocimiento de marca. El branding hace posible que sus audiencias reconozcan sus marcas con solo ver los colores, el tipo de letra o bien un símbolo en sus productos o publicidad. Pero más allá del reconocimiento, estos elementos pueden ayudarlos a ocupar un lugar en la mente de los consumidores. Es una gran herramienta de diferenciación frente a la competencia. El branding se convierte en el ADN de una marca, ya que hace que los negocios tengan características y personalidades únicas. Por lo tanto, logra que se diferencien de la competencia mediante valores, ideas y frases. Es útil para generar lealtad y fidelización de clientes. Una buena estrategia de branding no solo les va a ayudar a posicionar su marca, también les va a ayudar a que sus clientes potenciales se identifiquen con ellas, sean leales consumidores y se conviertan en embajadores conscientes o inconscientes de sus negocios. Ayuda a generar conexiones con la audiencia. Los elementos del branding como el eslogan, el lenguaje y sobre todo la comunicación son útiles para que puedan crear identificación con un público meta y una personalidad con la que sus clientes empaticen. Pero es necesario que consideren que cuando compran, no solamente lo están haciendo por satisfacer una necesidad, están apoyando una idea o formando parte de un grupo en específico. Le otorga valor al negocio. Cada acción de branding que se utiliza para construir una marca aporta el valor que se puede tener en el mercado. Es decir, si deciden comprar una marca para utilizarla en sus negocios, tienen que pagar una respectiva cantidad, ya que si es una marca reconocida a nivel mundial, el branding es importante para la valoración. ¿Qué empresas utilizan el branding? Todas las empresas utilizan branding para poder distinguirse, posicionarse y diferenciarse de la competencia. La forma más fácil de saber si una empresa está utilizando branding es respondiendo las siguientes preguntas. ¿Tiene un nombre? ¿Tiene logo? ¿Tiene eslogan? ¿Tiene una paleta de colores definida? ¿Utiliza ciertos elementos diferenciadores en su lenguaje o comunicación? Si responden que sí a las preguntas anteriores, entonces el negocio en el que están pensando está utilizando branding para crecer. Ahora, si tienen una empresa y quieren que crezca, deberían de crear una estrategia de branding para posicionarla. Sin embargo, para esto deben de identificar qué tipo de branding es el más adecuado para lo que tienen en mente. Es por esta razón que a continuación les voy a mencionar cuáles son los tipos de branding. Como ya saben qué es el branding en marketing, vamos a ver los tipos de branding más comunes que pueden encontrar. Primero tenemos el branding corporativo. Este es el elemento que compone una identidad corporativa. Tiene como finalidad influir en el comportamiento de los consumidores o en la manera en que los demás perciben a la empresa. Después tenemos el branding personal. Se refiere a las estrategias y acciones que se llevan a cabo con el único objetivo de crear una marca alrededor de un individuo. Su finalidad es alcanzar objetivos de éxito profesional, comenzar un negocio que se base en su nombre, convertirse en influencers o bien posicionarse como líder en el segmento que les interesa. Tercer tipo, employer branding. Se define como la serie de elementos y estrategias que dotan a una compañía de personalidad de cara a cara con sus empleados y posibles candidatos. Tiene como objetivo incentivar la atracción de talento, hacer de la empresa o negocio una organización más competitiva y mejorar su propuesta de valor hacia sus colaboradores. Y el cuarto tipo, co-branding. En este tipo de estrategia es donde colabora dos o más compañías durante un tiempo en específico. Se puede decir que es una alianza estratégica donde se pretende lanzar un producto o servicio, incorporando elementos o valores reconocibles de ambas marcas, donde tendrán un beneficio en particular. ¿Qué elementos del branding existen? Los elementos del branding son las representaciones gráficas que tiene una empresa o negocio y sirven para proyectar a la audiencia las ideas y características de la marca. Veamos de qué trata cada una de ellas. Naming. Se le llama así porque son técnicas y estrategias que los ayuda a desarrollar y crear el nombre de un producto, servicio, empresa, proyecto o incluso hasta evento. Tengan en cuenta que el nombre es uno de los mejores y más valiosos recursos que puede tener una marca, ya que es la manera en la que se va a representar y va a ser recordada por los consumidores. Logotipo. Es el símbolo o conjunto de símbolos que se utilizan para poder identificar y relacionar a una empresa, marca, institución, sociedad, producto, evento o proyecto. Hay diferentes tipos, por ejemplo, el isótropa, imagotipo o isólogo. Tipografía. La tipografía es el conjunto de caracteres alfanuméricos que se elaboran con un estilo y características en común y sirven como representación gráfica de las letras de un alfabeto. Existen muchos estilos, así como distintas clasificaciones. En el branding de tipografía puede ser que una marca sea tan única que con solo verla inmediatamente recuerde al negocio.
Paleta de colores. Es un conjunto de tonalidades que si se combina armoniosamente pueden expresar una idea, sentimiento o valor. Por lo tanto, conocer acerca de la psicología del color es de mucha utilidad, ya que pueden elegir cuáles son los colores más apropiados para sus proyectos. Eslogan. Cuando se habla de un eslogan, usualmente se refiere a aquella frase que se utiliza con un fin publicitario para posicionar una marca y apoyar a la identificación y diferenciación de la competencia. Empaque. Aunque no lo crean, el empaque también funciona como un elemento de branding, ya que apoya a una marca a diferenciarse de la competencia y a formar un carácter que sea único. El empaque es vital para poder atraer a nuevos clientes y la localización del producto, sobre todo si se encuentra en un anaquel. Lenguaje y comunicación. También se le conoce como un tono de voz de una marca, ya que el lenguaje con el que se comunica una organización forma parte del branding, ya que a través de ella se transmite la identidad del negocio o producto. Sello único. Es el grupo de notas o acordes que se utilizan para identificar un archivo de audio, de manera que sea como una forma auditiva de una marca. Este puede contener o simplemente no contener letras, pero algunas de las más conocidas no contienen otro elemento más que las notas. ¿Cómo se hace el branding? Ahora vamos a hablar sobre cómo se hace el branding para una marca. Como primer paso, tienen que realizar un estudio de mercado. Es necesario que investiguen la oferta y la demanda que tienen sus productos o servicios. Esto es ideal para que puedan conocer y anticipar las respuestas de los clientes potenciales de su emprendimiento. Después deben de crear un plan de negocios. Si no tienen un plan de negocios, es recomendable que lo hagan, ya que no solo les va a dar la dirección y la base a sus campañas de branding, sino que también los va a ayudar en otros aspectos relacionados a sus negocios. Por ejemplo, temas cuantitativos como precios, descuentos y promociones, y hasta saber cuáles son las redes sociales ideales para sus marcas y mucho más. Definan su buyer persona. Una vez que hayan hecho los análisis adecuados, con los datos e información que obtuvieron, será momento que definan cuál es el perfil del usuario al que quieren llegar. Este va a ser su buyer persona y deben de incluir su nombre, edad, en dónde viven, cuáles son sus gustos, qué no les gusta, qué tipo de música escuchan y toda aquella información que les parezca relevante para que puedan formar el perfil de sus compradores. Observen a su audiencia. Sus análisis no van a estar completos si no observan a sus competidores. Es necesario que identifiquen cuáles son los elementos de branding que utilizan para identificar y posicionar a su marca. De este modo les será más fácil crear una estrategia de branding que no solo supere a la de su competencia, sino que también se distinga de las demás. Establezcan la personalidad de sus marcas. Con toda la información que ya cuentan, van a poder establecer la personalidad de sus marcas, incluyendo los colores, valores y elementos que les otorga carácter a sus negocios. Pueden apoyarse de un grupo de creativos para que puedan hacer una lluvia de ideas o de un segmento de su audiencia meta para que les ayude a elegir las opciones ideales para sus negocios. Y ya para finalizar, ¿cómo crear una estrategia de branding? Ahora si lo que les interesa es crear una estrategia de branding, les menciono cuáles son los pasos para que puedan lograrlo. Primero tienen que definir su propuesta de valor. Piensen en lo que le van a ofrecer a sus clientes y que nadie más lo está haciendo. Por ejemplo, ¿qué es lo que vuelve especial a tu proyecto? ¿Qué define a tu negocio? Cuando hayan logrado identificar cuál es el elemento diferenciador de sus marcas y las necesidades que resuelven, es posible que encuentren la dirección precisa para que puedan enfocar su campaña de branding. Creen su identidad de marca. Si ya cuentan con su propuesta de valor aterrizado, van a poder crear la identidad de sus marcas. Algunas de las preguntas que pueden ayudarlos a hacerlas son las siguientes. ¿Quién o quiénes somos? ¿En qué creo o creemos? ¿Qué valores me o nos representan? ¿Qué no somos o de qué nos queremos alejar? Si respondieron las preguntas, van a entender la identidad y personalidad de sus negocios. Trabajen en la narración de sus negocios. Esta es una de las técnicas más poderosas para que puedan llamar la atención de una audiencia en especial y aumentar la recordación de sus marcas. La mayoría de las estrategias de branding exitosas tienen en común el manejo de esta técnica. Definan sus canales de comunicación. Cada canal de comunicación es totalmente distinto y llega a diferentes audiencias. Por esta razón es necesario que definan en cuáles canales van a compartir el mensaje y pensar en distintos métodos de traducción y conviertan sus ideas en accionables. Ahora es momento de aterrizar sus ideas en accionables, es decir, delimitar fechas de inicio, final y etapas de evaluación de resultados. Siempre asegúrense de incluir las métricas de desempeño que los ayude a medir y saber qué tan exitosa es o está siendo su estrategia o si es necesario realizar pequeños ajustes. Espero que esta información les sea de gran ayuda. Si es así, me gustaría que se suscriban activando las notificaciones para que puedan posicionar. Entonces, como ya se los dije, y se los vuelvo a repetir, cayendo peor todavía, tenemos que pensar en una estrategia, tenemos que definir
Tenemos que contar nosotros con análisis específicos para que podamos nosotros construir nuestra marca. Debemos de pensar nosotros en todas esas estrategias de lo que ya se mencionó y como es bien fácil decirlo, pero no hacerlo, vamos a empezar a trabajar en algunos ejemplos aquí para que usted también le vaya dando forma. Si es primera vez, si usted ya está empapado en todo esto, vea qué es lo que le hace falta. A veces se nos quedan a nosotros pequeños detallitos y decimos, hey, en esto no había pensado. Y para eso sirven este tipo de capacitaciones. Entonces, para que todo esto resulte efectivo, asegurémonos de lo siguiente. Vamos a ver, saquemos nuestro puntero láser para que usted no se me pierda por dónde voy. Contar con una propuesta de valor relevante. Hey, pero si no nos ha dicho nada de la propuesta de valor, eso lo vamos a ver mañana. Ahorita solamente tome nota. Contar con una propuesta de valor para que el consumidor se sienta atraído. A veces nosotros nos tenemos que poner en los zapatos del consumidor y pensar si realmente le va a gustar, pero cuando es así un poco testarudo como su servidor, a veces yo digo, sí le va a gustar, sí le va a gustar, y yo solo me equivoco. Entonces, por eso es necesario contar también con la opinión de un tercero. Otro puntito, fomentar la credibilidad del producto o del servicio a través de acciones coherentes con la marca. Y a veces nos hemos topado con algunos problemitas. Yo le puse el ejemplo por cuestiones de creencias que pueden ser religiosas o pueden ser ciertos arraigos culturales. Imaginémonos un problemón de repente en ciertas religiones. A las mujeres no se les indica, tal vez no es que se les prohíba, pero se adoctrina de que el utilizar pantalones es algo pecaminoso. Y usted trabaja ahí con el negocio de jeans y los maniquíes exhibiendo los pantalones para señoritas y para señores. Entonces, hay ciertas cosas que pueden chocar con mi pensamiento, entonces yo no puedo trabajar ahí. Se los había puesto también algún ejemplo, alguna ocasión que yo entré en una controversia con un religioso cuando hablaba de que el anillo es para siempre. Entonces, discúlpeme. Todo el respeto que se merece, ¿qué sabe usted del matrimonio si nunca ha estado casado? Pregúnteme a mí, que ya llevo, pero no le diga a nadie, pregúnteme a mí de eso. Ok, entonces voy a hablar yo de testimoniales como cuando hacemos también un poco de labor social, voy a hablar de que, oye, no caigas en las drogas, entonces voy a llevar a alguien que ya consumió drogas para decirle a mi público, cuando lo hacíamos allá en la escuela, yo llevaba pues a la policía, donde ellos decían, miren, no hay que consumir drogas por esto y esto, llevaban su perrito, y nosotros entramos ya en una familiarización de ese contenido. Realmente hay una credibilidad con lo que yo estoy haciendo, y son acciones coherentes con la marca. El otro puntito, diseñar una buena estrategia de comunicación, es decir, yo la escribo. Ahí nos hablaban del storytelling, ¿verdad? Que es la historieta, es un guión que yo debo de escribir, donde tengo diseñado todo y eso también me va a definir cuál es el canal que yo voy a utilizar para transmitir esta estrategia, para difundir esta estrategia de comunicación. Hay que trabajar en el naming. El naming es todas esas, el nombramiento del producto, cómo yo lo voy a hacer, de manera que sí sea reconocido. Mire, la nevería ya me quedó que es al 2x1,
que Mr. Donut, las donas de al 2x1 de septiembre, que los zapatos ad hoc son de durabilidad, que los del par 2 son los zapatos más baratos. Por mencionar algunos ejemplos, usted podrá tener más, desarrollar los diferentes elementos que conforman su identidad corporativa, incluyendo cualquier diseño necesario. Mire, esta parte de la identidad corporativa, estaba viendo yo una campaña de una academia de idiomas y de repente me sale en la narración la voz que ya está predeterminada. Ustedes ya saben que con inteligencia artificial y también las voces que ya existen ahí en Instagram y todo, me sale una voz que yo solo la asocio con un perrito que habla. Y dice, oye, ¿quieres aprender a hablar otro idioma? Pues dice, entonces ya eso ya carece de seriedad para mí. Yo estaba viendo la academia de idiomas y yo me imaginaba que podía hablar ahí una señorita que dijera, vous le parlez François, o de repente saliera un chelón ahí de ojos verdes, do you want to speak English like me? Algo así, pero sale hablando el chuchito que oigo yo en Instagram, eso inmediatamente, así les digo, me botó toda la buena imagen que tenía esa academia de idiomas. Entonces, no nos equivoquemos, yo le pongo ejemplos así bien directos para que usted la piense, porque a usted le puede parecer gracioso, le puede parecer bonito, pero eso no lo está haciendo para usted, lo está pensando en su cliente. Llevar a cabo las acciones de publicidad coherentes con todo lo que hablamos. ¿Para qué? Para obtener la visibilidad sin perjudicar a tu reputación. ¿Realmente eso es lo que le gusta ahora a la gente? Cuando nosotros mencionamos, perdón que diga nosotros, allá los profesores, yo soy de los profesores viejos de mercadeo. Cuando los profesores hablamos de la construcción de marca y lo que llevó tanto tiempo, esos posicionamientos y lograr la identidad de ciertas marcas, y pensamos un poquito nosotros ahora en cómo se desarrollan algunas marcas a través de las redes, y vemos, por ejemplo, TikTok de 10 profesores que estábamos ahí. Ocho profesores, todos viejos, ¿verdad? De 40 años para arriba, o sea, como yo ya tengo 52 años, dijimos, con todo el respeto, aquí lo estamos hablando para que usted más adelante no se vaya a equivocar, y no le estoy diciendo que no utilice esta red, hablar de TikTok era hablar de cosas ridículas, poco creíbles. ¿Por qué? Porque cuando entramos nosotros a TikTok, vemos cosas que pueden parecer jocosas. Algunas son vulgares, vulgares en el sentido que dañan la dignidad de la persona. Salen mujeres exhibiéndose, hombres exhibiéndose, inclusive hay cosas que tienen un alto contenido sexual al cual nuestros niños están expuestos. Y yo no soy puritano, solamente estamos hablando de identificar qué red vamos a utilizar nosotros para promocionar nuestros productos, marcas o servicios. Por eso es importante que nosotros hayamos hecho ya este análisis previo y que en función de esto podamos reforzar los atributos y significados proyectados por la marca, es decir, que están en función de mi planificación y hacia dónde yo quiero llevar esta marca. Crear una preferencia de compra, o sea, ¿por qué van a comprar mi producto? ¿Quién soy yo para preferirme a mí cuando me dicen, mire, licenciado, le tenemos un grupo, puede atenderlos usted de 8 a 9, de lunes a jueves? Sí, hombre, ¿por qué me escogieron a mí si hay 20 personas más? Ah, porque yo ya tengo, ¿verdad? Un grupo así objetivo y hay preferencia en los servicios que yo brindo. Por otro lado, aportar nuevos significados relevantes para mi consumidor o para mi cliente. Me gusta porque todas sus clases son diferentes y usted puede ir a ver allá al
canal de YouTube y mis clases son totalmente diferentes. Me puede ver con el mismo saco, quizás, pero mis clases son diferentes. Para que un consumidor decida elegir tu producto en lugar de la competencia que son miles, debes de crear una excelente estrategia de diferenciación. ¿Qué es lo que me hace a mí diferente de los demás? Yo soy una persona, yo puedo tener un hermano gemelo y yo soy diferente a mi hermano gemelo, aunque hayamos estado en la misma bolsa placentaria, pero tenemos una diferencia y nosotros debemos de trabajar en esas diferencias. Para eso yo me tengo que conocer. ¿Qué es lo que me hace a mí diferente del otro? Como cuando me han preguntado a mí, mire, ¿por qué lo debería de contratar yo a usted si hay como miles de capacitadores? Sí, hay miles de capacitadores, pero yo soy el mejor capacitador, así que quédese conmigo. Eso no es que yo haga alarde de o que me crea yo la Coca-Cola del desierto, valga el comercial, sino que se refiere a la diferenciación y es la forma también optimista, positiva, como yo debo de pensar en mi producto. Eso sí, debe de gozar de credibilidad. Lo que yo estoy proyectando es cierto. ¿Por qué? Y ya vamos a ver cómo también las historias de nuestros consumidores vienen a reforzar esa parte de la marca. Bueno, antes de que me entusiasme más y nos llegue las 10 de la noche, nos vamos a quedar hasta aquí, no sin antes invitarle, como siempre, vaya a la plataforma, lea los materiales, dele me gusta a nuestro canal también de YouTube, lea más materiales que nosotros podamos seguir discutiendo más adelante y, por supuesto, tómese su respectivo descanso para que tenga ideas más frescas para seguir creciendo con sus marcas, productos y servicios. Muy buenas noches para todos y será hasta mañana.